En esta oportunidad vamos a ver una aplicación interesante de las matemáticas financieras. Generalmente cuando vamos a una tienda de electrodomésticos vemos distintos artefactos a precios distintos que ofrecen también distintas cuotas de pago. Algunos artefactos están a 24 meses, otros a 12, otros a 18 y así, ¿no? Ahora, si nosotros por ejemplo nos fijamos en un televisor de 3.300 soles, de 58 pulgadas, y nos dice que se va a pagar en 24 meses 270 soles al mes, la pregunta es, ¿cuál es la tasa efectiva anual que estoy pagando por este crédito? Vamos a utilizar herramientas de Excel para poder entender esto. Hagamos dos columnas. Supongamos que la columna A1, el casillero A1, ponemos 0. Y de ahí hasta el casillero, la fila 25, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta 24, ¿no? Entonces ya tenemos los periodos que voy a pagar. En el casillero B1 ponemos menos 3.300, que es el valor del artefacto que quiero comprar, el televisor de 58 pulgadas. Y de la fila 1 hasta la 25 ponemos 270 soles, que es el valor mensual que tenemos que pagar por este crédito. Bueno, vamos a utilizar una herramienta que se llama tasa interna de retorno. Y que en el Excel hay una función, justamente TIR, que nos permite encontrar la tasa del periodo de un flujo de dinero de pagos uniformes, ¿no?, en el tiempo. Entonces, esta función nos pide que enmarquemos desde la casillero A1 hasta el casillero B1 hasta el casillero B25 todo el flujo que vamos a evaluar, teniendo en cuenta que el primer flujo tiene signo negativo. Entonces, lo ponemos esto en la función, inmediatamente nos da un valor. Ese valor es 6.29%, que es el valor del mes. Entonces todavía no sabemos cuánto es la tasa efectiva del año. Entonces usamos la fórmula de la tasa efectiva, que es 1 más la tasa de interés, en este caso 0.0629, elevado a la 12, que es el año, menos 1. Si hacemos esta operación, nos sale que la tasa anual es 107.9%, redondeando 108%. Entonces, de esta manera hemos descubierto cuál es la tasa efectiva anual de este crédito comercial que nos están dando en una casa de electrodomésticos. Bien, espero que haya sido interesante esta aplicación y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad.